Ahora mismo hay 43 municipios de Segovia que están adheridos a ese sistema integrado, no al ORBE, pero al anterior paso, y dos en trámite. Y también está, por supuesto, la Diputación Provincial. Es la segunda provincia de Castilla y León que más ayuntamientos tiene adheridos a este sistema integrado, no informático, pero integrado, como digo, imprescindible para que tengan validez jurídica. No va a suponer ninguna merma de empleo público, lo que sí que les va a suponer es comodidad, también al propio empleado público. Hay algunos de Segovia que ya están en el ORBE, aún sin haber venido a explicárselo. Creo que ahora mismo hay cuatro municipios de Segovia que están ya adheridos y dos en trámite de adhesión. O sea, que quiero decir que es un sistema que algunos ya se han enterado y han dado ese primer paso. Es un convenio que vamos a firmar con la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se trata de mejorar, en definitiva, en esta línea que ahora venimos a presentar, es la misma línea. Queremos mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Vamos a hacer una administración más moderna, en eso estamos inmersos, basándonos en las técnicas, en Internet y en la informática, en definitiva. Y en ese sentido, el Gobierno de España nos va a ceder dos aplicaciones, también con carácter gratuito, para tener más transparencia,